nuestra política comercial que impulsa la generación de empleo descentralizado y competitividad, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que las exportaciones peruanas registraron un crecimiento del 23% en mayo, el más alto de los últimos 27 meses. También resaltó que se seguirá fortaleciendo la política de comercio exterior, conquistando más mercados con nuevos tratados de libre comercio, además de potenciar los que se encuentran vigentes. A abrigarse en Lima. Senami anuncia que la temperatura llegará a los 11 grados y que se intensificarán hasta el miércoles 24 de julio. La llovizna será frecuente durante las noches, madrugadas y a primeras horas de la mañana en diferentes distritos de la capital. La humedad llegará a superar el 90% en algunos distritos, como en La Molina, donde sus niveles serán hasta el 98%. Las salidas de vuelos nacionales e internacionales en el aeropuerto Jorge Chávez se desarrollan con normalidad pese a la caída del sistema de Microsoft a nivel mundial, a excepción de un vuelo internacional. Lima Airport Partners informó que las aerolíneas que podrían verse afectadas por este suceso están trabajando con planes de contingencia a fin de prevenir posibles cancelaciones o demoras de sus vuelos. Los migracentros de los centros comerciales Real Plaza Puruchuco y Villa María ampliarán sus horarios de atención para la campaña de actualización de solicitud de refugio 2024. Los nuevos horarios serán de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados desde la medianoche a 1 de la tarde. Se inauguró la 28ª Feria Internacional del Libro de Lima, donde Chile participará con una delegación nacional y con una exhibición para conmemorar los 75 años de la creación de Condorito. La Embajada de Chile en Perú, junto a ProChile, organizaron la muestra Las Vidas de Condorito, que recorrerá la historia del personaje de historieta cómica más famoso de Latinoamérica desde sus orígenes hasta la actualidad.